gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Pati y Bot, estamos en un nuevo segmento aquí en Radio Cuartel TV. Hoy inauguramos una nueva sección. Así que tenemos dos grandes invitados, tenemos un mano a mano con Pati Wood, que hemos preparado este tremendo set. Como han visto, nos hemos esforzado, estamos haciendo la magia del cine, y para esta velada, este mano a mano inaugural, tenemos a un invitado especial, artista, músico, que ha viajado por el mundo, y que a la vez nos va a acompañar también un amigo que nos va a ayudar justamente a que este momento sea único y especial. Estamos investigando esas entrevistas sensoriales, buscando nuevas sensaciones para compartir nuevas experiencias. Así que mi gente, sin más ni menos, vamos a presentar al primer invitado, Everson Cal, mi hermano. Pase, Everson, por favor, aquí al set, mi hermano. Everson, ¿qué tal, mi hermano? Mucho gusto, ¿no? ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo va? Ahí, esa es tu cámara, mira, cualquier cosa, saluda aquí a la cámara. Hola, ¿qué tal? ¿No? A ver, ¿qué tenemos por hoy día, mi hermano? ¿Qué nos has preparado? Participar en esta aventura, bienvenido aquí a Radio Cuartel TV. Ya sabes, estamos también por ahí en vivo en Instagram, estamos viendo unas stories, pero a ver, que pase el invitado estelar, hermano. Feliciano Music, al ataque, hermanito, pase usted, ¿no? Entra acá el nuevo set, mi hermano, acá con Everson. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Estamos, ¿cómo estamos? Mi hermano, acá me paro, ¿no? A toda la gente. Sí, siéntese, mi ¿cómo hermano, están? Acá. Cámara 1, cámara 2, cámara 10. Sí, sigamos con el plano general, mi hermano, ahí, Cristian, exactamente, vamos con el plano general, mi hermano, bienvenido, muchas gracias acá por... Vamos a, ya, si calarnos, pase un poquito más así para que entres en toma, Everson. A ver, vamos a investigar, digamos, más que investigar, sí estamos investigando, ¿no? Ese tipo, nuevo tipo de entrevistas, ¿no? ¿Qué tal se siente estar sentado acá en una sillita así como esta? Gracias a Condors Barber Shop, ¿no? Siempre es bueno nombrar a los colaboradores que nos ha traído esta silla de lujo, hermano, una silla de colección, y nosotros pensamos, claro, va perfecto con este set, ¿no? Acá la magia del cine, hermano. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo, porque es como que una fusión entre lo azul y la fantasía, mi hermano. Que viva la fantasía. Exacto. Y agradecido por la invitación, y la verdad que estoy súper cómodo, en esta sillita, me siento como en mi casa, déjame decir. Bien, mi hermano, me gusta que te sientas aquí como en tu casa en Radio Cuartel TV. Everson, mi hermano, desapareció. Pero no, vamos a ir, tenemos una entrevista, digamos, amena, ¿no? Porque igual siempre nos gusta ver el lado humano de la gente. Ahí está mi hermano. No sé si quieres abrirnos ahí el maletín del tesoro, hermano. Ahí. Ay. Al ataque, mi hermano. Yo creo que empecemos, ¿no? Yo les doy visto verde ahí. Luz verde para que empiecen a acicalarlo. Tenemos el tiempo ajustado, ¿no? Tú sabes que el en vivo demora. Así que, vamos. ¿Qué necesitamos? La capa. ¿Dónde está la capa, mi hermano? La capa, yo la creo capa que audaz. Me gusta la capa. No. La verdad que, o sea, por si acaso no me voy a cortar todos los dreads, ¿eh? O sea, solamente claro. Es un ajustecito acá en las patillas, un poquito acá el bigotito, tú sabes, como para estar fresco, ¿cierto? Bien, mi hermano, ¿no? Es importante, pues, claro, de hecho, el cuidado no personal, le dicen, ¿no? Tú eres mucho de ir a barberos, cuéntanos un poquito ese detalle. Se la chuntamos porque, por ejemplo, parte de estas entrevistas sensoriales es que, por ejemplo, no sé, por ahí te usan los tatuajes, también mientras están tatuando y vamos conversando, ¿no? Hay gente que por ahí, ¿no? Ahora, si eres alguien que no eres tan así aventurero, digamos que tenemos también, no sé, por ejemplo, un maquillaje, que te cortan el pelo, o por ahí, digamos, que te hagan las uñas, ¿no? Claro, sí, totalmente. Yo, la verdad que cada vez voy menos a la barbería, bueno, por la circunstancia actual. Pero normalmente siempre iba como una vez al mes a que me corten un poquito. Cortemos.